Al principio fue la piedra, y la piedra estaba habitada por los dioses. Los beduinos consideraban sagradas las montañas que rodeaban Wadi Musa, el valle de Moisés en el desierto jordano. Petra, roca, llamaban los historiadores griegos al lugar, santuario de los nabateos, que hace 2000 años eran una poderosa tribu nómada en el oriente. Los nabateos ya no existen. En las cimas de las montañas ya no se celebran sacrificios rituales. Aún así, el forastero se siente sobrecogido al penetrar en este impresionante mundo rocoso a la luz del alba. El beduino parece dar al forastero un silencioso consejo. Empieza temprano tu jornada, pues arduo y largo es el sendero a través del cañón. Solo a la luz del alba te será revelado el milagro de la casa del tesoro. Unos escalones tallados en roca, símbolos del misterioso mundo de los nabateos. Formidables bloques esculpidos en la roca, de paredes pulidas y de la altura de una casa, pero al parecer sin entrada ni salida. Y no tienen salida porque son moradas eternas. Quien entraba en una de estas casas dejaba atrás su caballo sin amo. Los monolitos funerarios a la entrada de Petra señalan el camino hacia el reino de los muertos de los nabateos. La necrópolis, la ciudad de los muertos. Se dice que en tiempos remotos, a los nómadas que vivían en esta zona les estaba prohibido, so pena de muerte, construir casas para personas vivas. Cuando venían a la comarca sagrada para estar cerca de sus dioses y sus muertos, se guarecían en tiendas o en las cavernas de las montañas. Como un fabuloso baluarte natural, descuellan en medio de la llanura los erosionados picachos de piedra caliza, formando caprichosos islotes rocosos. Sus inaccesibles cumbres alcanzan una altura de hasta 300 metros. Quienes las habitaban podían considerarse a cubierto de cualquier asalto enemigo. Ash-Shara, las rocas, llamaban los nabateos a esta cordillera rica en desfiladeros. Dush-Shara, el que mora en la roca, se llamaba su dios supremo y solo había un único acceso al reino de los dioses, el Sik, el desfiladero de la prueba. Sus verticales pendientes se alcanzan a una altura de casi 100 metros, como si las montañas amenazaran con cerrarse sobre la cabeza del intruso. La congoja y el asombro hacen presa del que recorre solo este túnel rocoso de más de 1.200 metros de largo. Arduo y largo es el sendero que atraviesa el cañón. ¿No había prevenido el beduino contra los rigores del desfiladero? Durante milenios, el viento y los arroyos serranos fueron ensanchando la fisura natural entre las rocas hasta convertirla en un lecho fluvial. Luego llegaron los nabateos y desviaron el río, pero transformaron el antiguo cauce en una ruta de peregrinación. Como brotado del suelo, el inmóvil acompañante señala en silencio el camino. Continúa, parece decirte, pero te quedas como clavado en el sitio. No es un sueño ni una ilusión. A través de una estrecha hendidura, como si el Sikh no quisiera revelar de golpe la maravillosa obra, aparece ante tus ojos Asne al-Firun, el tesoro del faraón. Un monolito de 40 metros de altura. Toda la obra ha sido esculpida en una pieza directamente sobre la montaña. Apenas perceptible, la figura del compañero de viaje en el reino de los muertos. Con maestría de verdaderos escultores, los picapedreros tallaron la suntuosa fachada del Asne sobre la amorfa roca.
oscuridad y vacío detrás de las pilastras de color rosado brillante para las ceremonias fúnebres. ¿Cuál de los soberanos hizo construir este mausoleo? Asne al-Firun, el monumento más famoso en estilo barroco nabateo, fue construido un siglo antes de Cristo. Los nabateos, además de los templos, empezaron a construir viviendas para el pueblo en la ciudad de Badi Musa. Fue su momento más álgido. Muchas preguntas han quedado sin respuesta. Petra cayó en el olvido durante siglos, hasta que en 1812, un europeo disfrazado de beduino recorrió Arabia y redescubrió los monumentos de la cultura nabatea. Humildes descendientes de los poderosos nabateos se habían instalado en las moradas eternas. El descubridor, que viajaba bajo el seudónimo de Jeque Ibrahim, no encontró ningún tesoro en las enormes tumbas monolíticas. Se cree que estas tumbas, adornadas con diseños de escaleras y frisos almenados, son las más antiguas. Altas fachadas, cornisas, medias columnas y frontispicios carcomidos junto con la piedra en que fueron tallados, reconquistados por la naturaleza. Allí donde el análisis de los geólogos reveló arena de cuarzo, compactada y coloreada con una mezcla de óxido o hidróxido de hierro, los habitantes del mundo rocoso ven formas y colores. Los nabateos bautizaron cariñosamente al lugar con el nombre de Rakmu, el veteado. Aunque sus descendientes ya no creen en Dus-Sara, el dios de la roca, el santuario sigue siendo su terruño. Se sienten identificados con el Rakmu y no están dispuestos a dejarse arrebatar este mundo coloreado que les hace olvidar la miseria. ¿Será cierta la leyenda de que en este desierto rocoso imperaba antaño una tribu nómada tan rica como para hacer esculpir en las montañas las moradas de sus muertos? Más de 600 monumentos funerarios tallaron los picapedreros en las rocas. ¿De dónde sacaban los nabateos tanta riqueza? Al pie de las montañas sagradas de los nabateos pasaban el camino del incienso y las principales rutas comerciales entre África y Europa. Los hacendosos árabes exigían a las caravanas el pago de derechos aduanales y establecieron sus propios almacenes de artículos de lujo. Así fue como los antepasados de los beduinos jordanos se hicieron ricos y poderosos. Jefes de tribus de criadores de camellos, ganaderos y atracadores se convirtieron en reyes. Sus dominios se extendían hasta Damasco. La ciudad que construyeron en el Valle de Moisés, Petra, capital de Arabia, decayó junto con el poder de los nabateos. A la postre, solo se conservaron sus monumentos funerarios, las moradas eternas. Cuando Petra fue descubierta para el turismo, expulsaron de sus casas a los habitantes de la ciudad de los muertos. Los nabateos tenían legislado el derecho de los muertos a permanecer en sus nichos. Sobre cualquier cosa que se hiciese en este santuario, estaba el reglamento del culto a los muertos. Esta tumba era parte de las propiedades del dios Tuchará. Los otros dioses y Tuchará se comprometen a que todo sea como está escrito en este reglamento. La lluvia, el sol y el viento han creado un paisaje maravilloso en Petra que cambia continuamente. El nombre árabe de la ciudad significa líneas multicolores.
ocre, rosa, malva, marrón, rojo oscuro, están combinados con el color gris claro de la piedra. Con más fantasía que el mejor arquitecto, la naturaleza crea formas maravillosas. Al principio fue la piedra, y la piedra estaba habitada por los dioses. Resultaba fácil para los forasteros entender por qué los nabateos visitaban a los muertos en sus tumbas. Hay testimonios de que en salas anexas se reunían 13 personas para celebrar los oficios religiosos. Sentados en bancos de piedra, tenía lugar una comida ritual. Después, dedicaban cánticos a los muertos. La vista de Petra invita a la meditación. Aquí naturaleza y cultura se funden en un todo único. Se borran las fronteras entre lo interno y lo externo. El pasado se confunde con el presente. Desaparece también la separación entre vida y muerte. Los nabateos deseaban descansar para siempre en la piedra, habitáculo de los dioses. Gabal Ad-Her, la más encumbrada de las tumbas reales de Petra, última morada del endiosado soberano de Odoba. Solo a la luz del crepúsculo se puede divisar la fachada de casi 50 metros de alto. Increíble la precisión con que arquitecto y picapedrero vieron y tallaron el armonioso cuerpo arquitectónico en roca viva. Ad-Her, una tumba suntuaria de monumental simplicidad y rigurosa simetría, coronada por una gigantesca urna. Aquí, desde donde la vista abarca todo el mundo pétreo de los nabateos, parece haber esperado él, el guía inaccesible, el casi siempre invisible compañero de viaje en este laberinto de obras arquitectónicas esculpidas en la roca. ¿Será un nómada o el jeque Ibrahim, que no logra liberarse del encanto de la comarca que descubrió hace casi 2 siglos? Los beduinos tomaron a aquel forastero vestido de blanco por un mago que venía a escamotearles los tesoros que ellos mismos no encontraban. Pero el aventurero europeo se llevó un tesoro más valioso que los objetos de oro ocultos en los mausoleos reales: el conocimiento de Petra.